El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Saberte ver, saberte ver. Hace 30 años inician las emisiones del primer canal público regional de Colombia, buscando un empoderamiento de los televidentes de Antioquia, Colombia y el mundo. Con el ánimo de entender las preferencias de una población con una gran variedad multicultural y multiétnica, y para complementar el protagonismo de las regiones con contenidos diferenciales detrás de un sello de favoritismo, admiración y pertenencia. A ver, hace 30 años, sí, año 1985, salió una publicidad de que iba a haber un canal regional, un canal descentralizado, y que se iba a llamar Teleantioquia. Y entonces, pues, me imagino que la población del departamento estuvo a la expectativa del momento en que saliera al aire dicha emisión, la primera emisión. Y yo fui una de las personas que estuve pendiente siempre de la salida, efectivamente, del canal. Bueno, realmente Teleantioquia inició más que todo con programas de tipo cultural, de tipo educativo. Y entonces, entiendo yo, no había como unos programas específicos, se basaba más que todo era en entrevistas y en visitas culturales. Hablamos con algunos televidentes y estos son los contenidos que recuerdan de Teleantioquia. De los 30 años del canal tengo muchos recuerdos, tengo unos seriados que en mi época se llamaba La Niñera y era un seriado americano que era una joven que se quedó sin empleo, entonces debido a las necesidades fue niñera y era un seriado espectacular y me gustaba mucho. También otro seriado que se llamaba En Blanco y Negro, que eran dos niños de raza negra que los adoptó un americano blanco, entonces también era un seriado muy, muy bueno. Volvimos a cuando se fundó Teleantioquia, cuando eso era una pasión, todo el mundo quería Teleantioquia, hubo un momento en que hubo bajón, pero ahorita uno escucha, viste tal programa, viste tal cosa, y a nosotros nos gusta vernos. Entonces uno ve a fulano, perano, sutano. Es de por aquí, es de por allá. Es decir, está muy, muy, muy en el pueblo. Entonces eso es lo que nos gusta. A nosotros nos gusta vernos. Esa es una ventaja. 30 años. Hace rato. Podíamos hablar de la Casa de las Dos Palmas. El profesor Yarumo. Un señor que viajaba en las veredas, a los pueblos, en fin, y bien atendido, su buen cafecito, el colombiano que es el mejor, su buena porcioncita de sancocho de gallina, avecita de corto vuelo, con su yuquita, su papito, todo lo fresquito del campo. A ver, ¿qué más? Memoria. Venga a mi pueblo. Bueno, hace 30 años estoy casi contemporáneo pues con el canal. Yo recuerdo algunas cositas que era el profesor Yarumo, este Mucinet, que era uno de los que más veía. Recuerdo que cuando salía de estudiar era tipo 6 de la tarde, no sé ahora qué horas está, pero era más o menos a esa hora, salía a estudiar y era lo primero que llegaba a ver Mucinet, porque ponían Roxito, una música muy variada de Carlos Alberto Ríos y este Mauricio Pérez. La Casa de las Dos Palmas, también recuerdo Serenata, era un canal, esa le gustaba mucho a mi mamá verla, pues porque ponían una música rica y agradable con ella, ponían una música buena y yo me sentaba a escucharla y a verla con ella.
dando prelación a la producción televisiva de origen regional, a la reafirmación de la identidad cultural y al tratamiento de los temas con una sensibilidad educativa, así comenzó Teleantioquia a tener reconocimiento y los antioqueños visibilidad. Esos programas, pues yo he sido muy amante de este tipo de programas, de la naturaleza, del medio ambiente. Y cuando salió el programa Venga a mi Pueblo, yo era un vidente fijo de la pantalla porque me encantaba ver el manejo de los pueblos antioqueños. El comportamiento de su gente, el desarrollo y las dificultades de cada región, ¿no? Entonces siempre estaba pendiente de este programa. Bueno, del canal, pues muchas maravillas, porque anteriormente y ahora se ven muchas, porque Teleantioquia es mi canal, pero ahora tengo una pena muy honda que hace 14 días murió una hija. Pues ahora se me borra mucho la memoria, pero digo las que más me acuerdo. Veo mucho las noticias, por la mañana a veces, a la de medio si no me la pierdo, por la noche veo las Tres Gracias. Cuando me siento a almorzar, me puse donde veo Teleantioquia. Y ya por la noche sí me siento en una silla, yo me acuesto tardecito y me gustan todos los programas de por la noche, pero ahora no me acuerdo bien. Sí, fue del doctor Sergio cuando va a todos esos pueblos a entrevistar a los niños, a darle las becas para estudio. Me parece pues una maravilla lo que están haciendo. Bueno, de los 30 años del canal, recuerdo deportes a motor, también la parte de pony fútbol, creo que es muy importante porque ahí es donde empiezan a dar los pasos y se van a conocer todas las personas del medio pues, del deporte, del fútbol, como los que ya, pues, personas que ya son famosas, que se van dando a conocer sus primeros pasos. Entonces ahí es donde los empezamos a reconocer y sus familias van mirando esos programas. Más adelante vuelven a retomar esos videos y todo eso que hace el énfasis del canal y los puede volver a conocer. Veo mucho los noticieros porque me gusta enterarme de todo lo de la región. También un programa que quería mucho era el profesor Yarumo, Relatos de Viaje, porque conocí a través de ese programa muchos pueblos, muchas costumbres y me encantaba cómo él llegaba descomplicado a cada pueblo, la gente que se desbordaba por atenderlo bien, le hacía las comidas de la región, le mostraban todas las partes de la región, lo que era la agricultura, la ganadería, de acuerdo a donde él visitaba le mostraban de qué dependía cada pueblo. También me acuerdo del de Brando. Me gusta más la televisión pública porque vivo en el departamento de Antioquia. La información que en el canal transmiten, en el noticiero en ese caso, y en los programas, pues hay información muy importante que me permea a mí y me sirve. Entonces me parece importante que los antioqueños estemos pendientes de los medios que tenemos acá regionales y no descentralicemos tanto la televisión. Que seamos pendientes de lo que pasa aquí, qué pasa aquí y en este caso aprovechar Teleantioquia como medio de información que nos sirve a todos. Bueno, empezando porque somos de acá. Y de pronto... Ahora cogí uno de los canales, no voy a hablar de X departamento, sino canales fuera de Teleantioquia, pero no es sino de allá. En cambio, el Teleantioquia es de aquí, de aquí, de aquí. De lo que, del diario transcurrir de nosotros, de lo que se vive aquí en Antioquia, en Medellín, aquí en nuestro Envigado, en ese entorno. Me parece importante porque para la juventud o para los niños también puede ser un canal de que es informativo, puede ser de enseñanza para los niños que ven alguno de los programas. Me parece que es muy educativo. El profesor Yarumo, aquel legendario personaje que en los 80s y los 90s acercó a los colombianos al campo a través de su carisma y conocimiento, dejó bonitos recuerdos en los televidentes. Había un programa que manejaba el profesor Yarumo. No sé si todavía, creo que hasta hace muy poco, pero el profesor Yarumo lo cambiaron. No sé qué pasó con el anterior. En todo caso, yo era fijo vidente también de él porque él era el sentir antioqueño realmente del paisa.
y yo siempre estaba pendiente de las entrevistas que hacía él y de las visitas. Del profesor Yarumo recordaba el carisma que él tenía, la gente como lo quería, como lo atendían cuando él llegaba a cada pueblo. La gente era feliz cuando iba a llegar el profesor Yarumo, le tenían los productos de la región. Le hacían las comidas de cada pueblo, de cada región, y uno así hacía turismo, viendo en la televisión el turismo que él presentaba, lo vivía uno a través de Teleantioquia. La primera transmisión realizada por Teleantioquia fue la del desfile de silleteros. Así se dio inicio al proceso de registro de proponentes para la contratación de producción y cesión de derechos de emisión para la realización de programas de televisión a nivel regional. Feria de Flores. No la vivo directamente, pero la puedo vivir a través del canal. Entonces, la cabalgata, que este año no la hubo, pero siempre se pasó por el canal. El desfile de los autos clásicos, el jardín botánico con el programa que ellos tienen de orquídea, pájaros y flores, y los tablados. También podíamos mirar los tablados y los artistas que eran invitados a los tablados. Pues creo que sí, que a nivel pues, nacional y nivel internacional, creo que es una de las partes que más hace énfasis el canal, a través de que transmite toda la programación que se realiza en la ciudad, como la cabalgata, que ya no se realiza, pero también el desfile de autos clásicos y todo lo que se hace en Medellín, los alumbrados también, en la parte de diciembre, y se hace como todo ese recuento de todo lo que hace la ciudad para la feria tan bonita que hace. Otra transmisión que fue novedad en el canal regional fue la visita del Papa Juan Pablo II en agosto de 1986. Santo esté con todos vosotros. En el año de 1989, Teleantioquia compra los derechos de transmisión de los partidos de la Copa Italiana, gracias al apoyo brindado por la Gobernación de Antioquia. Teleantioquia estuvo muy dentro de las transmisiones de los partidos de los equipos antioqueños, y más que cuando habían clásicos regionales, pero no sé lastimosamente qué pasó con la programadora. No volvieron a presentar este tipo de partidos, sería porque los cogió Win Sport o RCN. Entonces, en esa época, pues cuando Teleantioquia sacaba de emisión este tipo de partidos, estábamos pendientes de la pantalla. A ver, el canal hace muchos años, en colaboración de Mario Munera Marllantas, está emitiendo la versión del Pony Fútbol, que ha llevado grandes futbolistas al ámbito internacional, caso James Rodríguez. Entonces, yo soy una persona pues, amante del fútbol y estoy pendiente de las noticias de Lucho Escobar, sobre todo, que es un periodista bastante distinguido dentro del canal. La verdad, busco toda la parte informativa de los deportes. Teleantioquia pues logra cubrir como esa parte de la información que la busco a través de los deportes, no solo de fútbol, sino a través de otros deportes que se van realizando. Me parece pues muy importante a nivel departamental como nos tiene sintonizados a través pues como de todo el departamento, y que nos da a conocer diferentes programas en los que se realizan acá en el departamento. Claro, la Pony, no nos despegamos en estos momentos de esa programación porque son el futuro del deporte de los niños, y me gusta que estén transmitiendo todos esos partidos porque ahí es donde se van a conocer figuras para el futuro. Y es un entretenimiento. Por ejemplo, yo que tengo mi negocio, mucha gente viene a ver los partiditos y los de la Pony. La parte de Pony Fútbol, y a través del tiempo que se van dando pues como eventos de diferentes deportes como ciclismo, de la parte de natación y de patinaje también, en la parte de bicicross y de la parte de motor, también hacen un énfasis en el noticiero y diferentes programas que están haciendo.
Que Teleantioquia sea un punto de encuentro y de entretenimiento para las familias, que los antioqueños coincidan en contenidos que los identifique y que como televisión pública pueda ser alternativa, es lo que los televidentes deben ver en el canal. Primero que todo, porque como soy paisa, me gusta enterarme de lo que pasa en mi ciudad. Y fuera de eso, hay otros canales que son como más amarillistas, muestran cosas que no nos interesan a nosotros como paisas. Entonces busco ese canal porque me gusta enterarme de lo que pasa en mi región y en mi departamento. Teleantioquia lo veo a diferentes horas, por ejemplo, después del almuerzo veo el noticiero, que siempre veo el noticiero de Teleantioquia, lo que es en las horas del almuerzo, a la hora del almuerzo y en la noche. Luego veo a las Tres Gracias, a veces veo seriados que pasan y programas también que pasan a veces como de cultura general. Precisamente a raíz de la creación del 85 del canal de Teleantioquia, que hubo una descentralización de la televisión colombiana. Entonces, como te digo, o te mencionaba anteriormente, uno se centra sobre todo en su área o en su entorno para mirar, porque los canales nacionales se centran en el país, en general en la nación, pero estos canales, como son descentralizados, basan sus emisiones en su departamento. Entonces uno, pues como está más cerca de estos sitios, en su mente y en su entorno le gusta más. ¿O le ve interesante esa parte? Sí, porque hay en los otros canales pueden ser muy amarillistas y lo que hace Teleantioquia es un canal que es más cultural. Entonces es como muy sana para los televidentes. Buscando un programa enfocado hacia lo cultural y social para el televidente en general, se crea Enlace, un contenido con el cual se informaron las realizaciones, proyecciones y filosofía de 90 entidades que trabajan por el fomento de la cultura y el bienestar de la sociedad. Al aire, el programa permitió que asimismo se invitaran a varios artistas y representantes como músicos, pintores, escultores, líderes comunitarios y cívicos para dar a conocer sus actividades y logros. Este contenido aún se emite en función del servicio social. Muy bueno también porque le dan recetas, en Enlace le dan recetas, fuera eso también lo sacan a uno. Cuando ellos están en diferentes pueblos o hacen visitas a diferentes regiones, entonces uno también aprende de cada región y se entera uno de muchas cosas. Las Tres Gracias también es muy bueno, nos gusta mucho a las amas de casa porque es en un horario que nosotros estamos prácticamente en el hogar, entonces nos enteramos de muchos productos que ellas pueden ahí mostrar y nos interesan a las mamás y a las mujeres en general. También el de Serenata, muy lindo, canciones muy lindas. Y recuerdo que uno recuerda las canciones de los abuelos, de los papás, entonces es un programa muy familiar. Otro de los contenidos que es tradicional e insignia del canal es Serenata y ha dejado gratos recuerdos en los televidentes que aún lo siguen. Ah, Serenata también día sábado. Muchos programas del doctor Sergio, que entrevista a muchos estudiantes, va a muchos pueblos y me fascina mucho todo lo que hacen por todos los estudiantes. Y todo lo que hace Teleantioquia me parece muy bueno. Y no me acuerdo bien ya todos los programas que me alcanzo a ver. Pues yo pienso que Serenata es el programa de los donmatieños, el programa como el encuentro que tienen las familias los sábados en la tarde. Ese programa pues es como característico y por su la tradición y el enfoque que tiene siempre va a llamar la atención de los televidentes y también acá en el municipio de Don Matías. De hecho pues estuvieron recientemente acá en el municipio realizando el programa. Programas de variedades como Enlace en ese horario pronto tan familiar, tan en ese horario pues como tan del mediodía, tienen acogida, pero sin embargo acá la población trabaja pues como jornada, ¿cierto? Entonces en ese tiempo no. Y sin embargo el programa de las Tres Gracias, que es como esa franja que hay después del noticiero, yo pienso que lo recibe mucho la gente porque es un programa muy variado que habla de varios temas. También el noticiero, sobre todo pues por ejemplo acá en los Matías, el noticiero Hora 13,
y ese noticiero tiene muy buena cobertura. Uno ve como la gente ve titulares a las 12:30 y a la 1 siempre se pasan para Teleantioquia. Serenata también, música autóctona colombo-antioqueña, de esas regiones, de su guitarra, su tiple, en fin, la instrumentación típica del pueblo campesino. Actualmente sí, yo no me pierdo cada 8 días la emisión de Serenata a las 8:30 de la noche. Después de Serenata dan un programa de tango, solo tango me parece. También me gusta mucho verlo. Y este Musinet, ¿qué se llama? Es común en los televidentes que consultamos la afinidad por los contenidos que tienen relación con el campo, el agro y en los que se hacen recorridos por los municipios de Antioquia. La tierra, los animales y el hombre. Me encanta porque nosotros somos muy dados al agro, porque siempre hemos vivido y hemos tenido la fin que vivimos de eso. Entonces me encantaba porque fuera de que uno conocía otras razas de ganado y otras costumbres. Uno aprendía también porque ahí le dan a uno la publicidad de los abonos, de los venenos, de todo lo que se está actualizando químicamente para las fincas. Entonces no, me encantaba y lo veíamos mucho en familia, lo disfrutábamos mucho en familia. Bueno, sí lo recuerdo bastante porque somos una familia pues como que nos gusta mucho el campo. Por mis padres y por mí pues que me gusta todo el campo y la agricultura. Entonces ese programa en especial nos gustaba mucho porque retomaba pues todo lo que es el campo. Nos enseñaba todo lo de la agricultura y de los animales que desempeñaba y me gustaba mucho el programa. Y los domingos, como le digo, por lo regular estoy pendiente de la tierra, los animales y el hombre, por la visión mía hacia el medio ambiente y hacia la naturaleza. A ver, como te digo, yo soy muy amante de... Aliás de nosotros, nos gustan mucho las noticias. Entonces, como es un ente descentralizado, se centra más que todo en el departamento de Antioquia. Y a uno le gusta pues mirar lo que es su patria chica, lo que acontece dentro de su entorno. De ahí que, aparte de esos programas, como te digo, los programas deportivos y los programas de medio ambiente, de la naturaleza, del desarrollo de los pueblos, de las dificultades, de las aventuras. Había un programa, no me acuerdo, se llamaba Recorriendo Caminos o Por los Caminos de Antioquia, algo así. Era muy, muy adicto yo a ese tipo de programas. Sí, a blanco y negro, pero ya la tecnología se ha cambiado mucho. También me gusta mucho el profesor Yarumo en ese tiempo. ¿Cómo es que llaman? Los animales, la tierra y el hombre. También porque mi esposo, como somos de finca, nos ha gustado mucho por los animales. Lo del doctor Genaro, también de lo de las lecherías, todo, cuando mientan mucho todo. Los noticieros de Teleantioquia siguen teniendo preferencia por la audiencia, siguiendo los hechos regionales y las realidades de su entorno cercano. En la parte informativa creo que es lo que más busco, qué es lo que está pasando en la ciudad y en el departamento, en el noticiero, todo lo que se va a realizar, también la parte informativa que se está haciendo aquí en Antioquia, de la parte de deportes. Y también diferentes programas que va pasando el canal que lo hacen llamativo. Los noticieros son buenos, inclusive a mediodía hay uno, que ahora últimamente que he estado... Pues como me cambiaron de turno, he estado con la disponibilidad de ver esos noticieros. Y el jueguito de las loterías, que usted sabe que uno es ambicioso y le gusta... Que le den de pronto esa grata noticia de ganarse 2 o 3 pesitos que siempre le sirven a uno. Sí, actualmente pues yo soy muy amante de los noticieros, sí, soy muy amante de aficionado al deporte, sobre todo el fútbol, el ciclismo, entonces me encanta ver los noticieros, sobre todo Hora 13 Noticias, Teleantioquia Noticias, y sobre todo cuando van a los deportes, porque si el día anterior hubo fecha futbolera, me encanta ver los goles y las entrevistas, la voz del hincha, me gusta mucho esa parte. Otro programa que recuerdo es Relatos de Viaje, que se hacía pues a nivel departamental, nos mostraba todos los pueblos y todos los lugares a conocer para nosotros enterarnos. Me gustaba pues mucho como la metodología
de estar conociendo a la gente, de estar visitando todas las partes y todo lo... darse a conocer pues el pueblo como tal y toda su cultura y toda su persona, darse a conocer pues como ese calor humano que hay en diferentes pueblos en aquí en el departamento de Antioquia. Pero esos programas, por ejemplo, como Casa Caja de Sorpresas, me parecía pues como un programa muy, muy instructivo. Pronto como volver a valorar ese tipo de programas y no, en general pues el canal es mi canal. Me parece que el programa Caja de Sorpresas debería volver al canal porque era un programa muy interactivo con los niños, incluso los llevaban al set, visitaban varios municipios. Entonces me parece que ese formato debería estar otra vez en el canal, a diferencia de Quick Kicks, que es el programa infantil, el último que hay en el canal. Entonces, Caja de Sorpresas me gustó mucho porque tuve la oportunidad, en mi infancia lo vi y me gustaría que lo volvieran a dar, o por lo menos un programa en directo que tenga más interacción con el público. Y como el Comité Defensor del Televidente está atento a recibir sugerencias y aspectos por mejorar, para que los televidentes nos ayuden a construir el canal público, también les preguntamos qué recomendaciones tenían para Teleantioquia. A ver, como mensaje, pues, que perduren muchísimos años en la emisión de la televisión, que sigan adelante con sus progresos y sus luchas. Y que cada día pues haya una diversificación también en sus programas y en sus emisiones. No, creo que recomendar, no, que sigan con el trabajo que están haciendo, de pronto programas que les gusten más a los jóvenes, también que sigan retomando pues como esa parte del agro, del campesino, de ir a los pueblos, hacer conocer a esos pueblos y que muestre más esa parte de Antioquia pues que uno desconoce a veces, como de ir a conocer otros sitios que uno no tiene idea. Es una opción que uno tiene, uno coge el control y empieza a pasar los canales y a veces uno se casa con ciertos programas y uno de por sí, o sea, yo soy muy paisa, entonces yo creo que por eso es que me gusta mucho el canal de Teleantioquia. Yo creo que el canal como está muy bien porque tiene de todo, es informativo, cultural, hay deportes y yo creo que así está muy bien. Que los felicito de todo corazón, muy bueno todo lo que hacen, lo que hacen para mí está como muy bien hecho, todo una maravilla. A ver, a nivel de observación, me gustaría que se emitieran un poco más de programas de animales, de la naturaleza, de las aventuras, digamos, a nivel selvático. Porque, y también en los deportes, porque al 90% de la población departamental o nacional les gusta ese tipo de programas deportivos. Felicitaciones, mil felicitaciones por los 30 años. Es un canal con el que yo crecí. Y muchas gracias por las cosas, porque yo nací en la época en que estaba empezando Teleantioquia y fui educado con Teleantioquia. A ver, no sé qué digamos, qué programación tengan ellos para ahora, pero a mí la programación de Telearepita, como la llamo yo, me gusta. Y yo creo que lo que viene es bienvenido, bien recibido. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.